Cocina gitana hoy. Exactamente. Contundente. Eso es, como todos los platos. Vamos a hacer una olla gitana, que se llama, es parecido a un empedrado, y con una base fundamental que os recomiendo que lo comáis. Y encima es que de cara al otoño, y sobre todo para curarnos estos catarros que estos días nos traen locos, este plato, fundamental. Que es verdad. José, ingredientes, que los voy a ir echando uno a uno. Pues mira, primero ponemos los garbanzos. ¿Sí? Salud, para que iba echando ahí. Ah, ¿lo sí, sí, por favor. Venga, que le ibas a hacer. Vamos venga, garbanzos. Todo. Ay, sin miedo. Sin miedo. Dame, yo me quedo con los trastos. Unas alubias blancas. Alubias blancas. También se podría hacer con pinta. También con pinta. Nos hemos dicho que es un plato contundente. Contundente, contundente. Y rico, rico, ¿eh? Rico, rico. Alubias verdes. Hola, la judía. Metemos el tomate entero. Peladito, ¿no? Pelado, siempre pelado, sí. Cuatro trozos de cebolla. Cuatro trozos de cebolla. Mira qué bien lo haces. Aquí estoy, ¿eh? Sí. El taco de jamón. El taco de jamón y las zanahorias. Zanahorias. Y la calabaza y las patatas las reservamos. Y ahora, ¿de acuerdo? A la olla. Le voy a dar el punto complicado. Echar el agua. Echamos el agua, si no, ¿litro y no medio? Va a cocer. Pues hasta que se cubra. Sí, más o menos. Que sean tres cuartos de la olla. Tres cuartos de la olla. Ahí. Y estos condimentos que tenemos... Eso es un mojado que se va a hacer luego para saborizar ya, para dar el gusto de verdad, que lo vamos a poner cuando vayamos a poner la patata y la calabaza. O sea, de momento eso no lo tocamos, pero vamos a decir los ingredientes por si quieren tenerlos en cuenta para eso que apunten. Tenemos almendras, comino, ajo, sal, pimentón, piñones y hierbabuena. Y hierbabuena. Entonces ahora simplemente tendríamos esto lo vamos a cocer ahora durante 45 minutos en la olla a presión. Pues fuego primero que hierva. Primero hierva y luego le bajamos. Al mínimo. O sea, bueno, primero fuego potente. Exactamente, hasta que pite. Y luego relajado. Y cuando pite, relajado. Exactamente. Además, estamos muy interesados en la cocina gitana porque tiene mucha historia y mucha tradición, José. Sí, vamos a ver, yo no te puedo decir el año exactamente de esto, pero que... tiene muchos años. Esto es una receta de mi abuela que me dio. Tampoco normalmente nosotros comemos esto, lo hacemos una vez al año, ¿sabes? Por recordar viejos tiempos. Pero es un plato, ya digo, rico, con fundamento. Típico y tradicional. Vamos, totalmente. Que se hacía a lo mejor alrededor del fuego y toda la familia contando historias. Exactamente. Con lo poco que había, porque la cocina gitana, la verdad es que pocos ingredientes, pero tenemos que hacer una comida rica. Porque no había otra cosa. Pocos ingredientes, madre mía, lo que hemos echado aquí. Pero bueno, un poquito la verdad, de cada. Un poquito de cada, exactamente. Eso es como el cocido, que al final está basado en lo que se encontraba. El cocido montañés, el pote gallego, pues todo al final está basado en lo que se encontraba así a mano. Y al final cada uno fue tirando un poco más a una receta o a otra. Y lo que nos gustan los platos de cuchara, ¿eh? Madre mía. Eso, vamos, eso... Que no falten. Hombre, eso tradicional. Aquí, por lo menos, en Castilla y León, por lo menos, eso. Plato de cuchara, pues no por nada, porque en invierno son muy fríos y apetece. ¿Más platos de cocina gitana típicos? Pues el empedrado, que es también un... con alubia, garbanzos, también es típico, el cocido. Fideos, no sé, muchas cosas de esas, pero cosas siempre contundentes, ¿sabes? Siempre a lo mejor podemos meter una alubia con arroz. Exactamente, exactamente. ¿Y os gustan las nuevas tendencias a vosotros también? Yo utilizo detalles. El sabor al final de la cocina, a mí la que me gusta es la tradicional, pero busco detallitos de texturas. Un puchero gitano, ¿verdad, José? Eso es. Hemos añadido la patata y la calabaza, chisco. Nada, hemos cocido tranquila en la olla a presión, primero las legumbres, 45 minutos con todo el primer paso que hemos hecho y hemos añadido hace poquito, hace un minutito o dos, la patata y la zanahoria. Ahora vamos a echar el majao que hemos hecho con el resto de ingredientes para dar aquí el gustito y que cueza durante 20 minutos. Lo echamos todo en la olla también, ¿verdad? Exactamente. Echamos toda la olla y dejamos cocer. ¿Cuánto tiempo? Nada, hasta que cueza solamente. Sí, más o menos. Un poquito de caldo ahí. Sí. Y el pimentón y todo lo demás, los piñones. Todo es el majao. Todo es en el majao. La hierbabuena. No, la hierbabuena es para final. Cuando ya está todo cocido, que esto ya está en cero coma, lo retiramos de fuego y echamos la hierbabuena. Es cuando va a dar el punto y el toque final Si os parece, emplatamos. Muy bien.
esa ramillita de hierbabuena. Y ya tenemos la cena o la comida de mañana. Hombre, con esto voy a hacer yo unos potitos. Sí, bueno, es que estábamos dudando si teníamos que terminar José y yo aquí el puchero porque Chisco está a punto de ser papá y lo mismo le llaman en cualquier momento. Así que vamos a aprovechar, emplatamos rápido para que pueda él salir corriendo. Aquí estamos. Mmm, qué buena pinta, ¿verdad? Y estaría lista nuestra cocina. Echamos otro platito para que nadie se quede con hambre. No me extraña, ¿eh?, que esta comida guste. Sí, ¿verdad? Este sí que es un buen tratamiento de belleza y de salud. Esto resucita un muerto. Pues estos son nuestros platos.